¿Cómo conseguir fácilmente 3 estrellas en el evento Tropa Cambia Pieles de Clash of Clans? Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del próximo desafío que está dentro de Clash of Clans. Y es que con la llegada de la última actualización, con muchísimas novedades que hemos visto en los sneak peeks anteriores, podremos encontrar un evento desafío de Tropa Cambia Pieles. Es el nuevo druida que cura y se transforma en oso que nos obliga a atacar una aldea de ayuntamiento nivel 14. Es un ayuntamiento nivel 14 un poquito raro porque las defensas no son exactamente las del ayuntamiento y de hecho la muralla forma una especie de cactus. El desafío es bastante fácil de superar y os aconsejo que probéis muchísimas veces y que practiquéis con la nueva tropa para que veáis en qué consiste. Porque ya sabéis que aunque hayáis superado este desafío podéis volver a atacar y atacar y atacar para ver exactamente cómo funciona la nueva tropa que vimos en el sneak peek anterior. Antes de comenzar el ataque, gastad dos globos, uno primero a por esta torre y otro que vaya a por la otra torre. Son tres de arqueras de nivel muy bajo, pero es para que no distraigan las tropas. Y ahora sí, ¿vale? Vamos a lanzar todos nuestros nuestros montadragones por aquí, tres druidas, lanzaremos todos los globos en este lado, dos druidas, lanzamos también aquí el arrojapiedras y dejamos con, pues, cuatro esbirros, ¿vale? Golem de hielo en este lado, rey bárbaro, reina arquera, lanzamos las tres cazadoras y directamente un hechizo de rabia y otro hechizo de rabia. Lanzaremos a la luchadora aquí, en el campamento, donde está el Spike, ¿vale? Que se entretenga por ese ladito y simplemente vamos a dejar que todo esto siga progresando. Hechizo de rabia para las unidades que están en el centro y que sigan progresando. Y de momento, ya os digo, no es necesario gastar el veneno ni gastar nada. Simplemente tirad unos 2-3 esbirros en el Spike de la derecha para que vayan rompiendo todo eso. Fijaos que la torre inferno esta, pues si os está molestando demasiado la podéis congelar, pero ya os digo que no es fundamental ni es tampoco súper importante. Lo mismo aplica para el rey bárbaro, que tampoco es que sea tan necesario. Mirad que los osos, ya una vez que los druidas han acabado, pues los osos van a ser vuestro tanqueo y os van a ayudar. Podéis proteger a algún oso, pues lanzando el hechizo de hielo para que no se quede digamos muerto por el rayo de la torre inferno de un objetivo. Y a partir de aquí el hechizo de veneno es simplemente para el sabueso de lava. Si es que alguien decide pegar al sabueso de lava, pues ahí lo podéis lanzar. Y el hechizo de hielo siempre para esa torre inferno de un objetivo que puede molestar bastante, ¿vale? Lanzáis el hechizo de veneno, pues ya sabéis cómo funciona cuando hay un sabueso, directamente cuando vaya a reventar, pues ahí tiráis el veneno para que vayan muriendo todos los cachorritos de lava, y con el hechizo de hielo, pues directamente lo vais lanzando en los huecos en los que vayáis pillando. Edificios que os queden por los laterales, por ejemplo, estos de aquí, pues directamente lanzáis por aquí a algunos esbirrillos, ¿vale? Que vayan a los edificios que quedan por la zona de abajo, y a partir de aquí, pues ya directamente esto es esperar, ¿vale? Siempre acaba saliendo, o sea, sí, y si no, pues lo repetís. Es una aldea muy fácil de atacar y ya os digo que esto, el principal objetivo es que practiquéis con la nueva tropa, ese druida cambia pieles que cura primero y luego se transforma en oso, y que aprovechéis para curar unidades aéreas y que veáis bien cómo funciona. Ya os digo, el ataque es muy fácil, muy sencillito, conseguís las tres estrellas y podéis reclamar la recompensa, 25 gemas y una pócima de recursos que viene muy bien ahora que ha llegado la actualización. Ya sabes que puedes apoyar mi contenido con el código Álvaro845 en la tienda y suscribiéndote al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!